vegada Xavier Clemente va seure a la banqueta com a entrenador de primera divisió en la present Lliga. La mala ratxa de resultats, i en especial les derrotes del Bilbao, davant el Barça per 0-6 i la de nit per 2-0 contra el Castelló, han abocat el Bilbao a la zona de promoció. En el dia d'avui, la junta directiva que encapçala José Julián Lerchundi ha decidit destituir Xavier Clemente com a tècnic de la primera plantilla, encara que el de Baracaldo seguirà vinculat a la disciplina del club. El seu lloc l'ocuparà Iñaki Sáez, que estava dirigint el filial de segona divisió. A la fi del partit de nit es preveia el que avui s'ha confirmat. Clemente es el tema del día. Yo a todos los medios que estoy atendiendo me preguntan por el tema de Clemente. Clemente es un engranaje más de este equipo y yo creo que en este momento no es cuestión de analizar las situaciones personales sino las colectivas, lo cual voy a hacer con él en una charla mañana que voy a tener por la mañana a fin de llegar a una conclusión sobre cuál es el diagnóstico que él tiene y cuáles son las posibles soluciones que podemos arbitrar entre todos. La situación en este momento del Atlético Bilbao es bastante delicada. Sí. Sí, sí, es delicada. ¿Y la de Javier Clemente? Pues decís que es delicada, pero Javier Clemente está entero. Temperatura primaverenca a nit al Nou Castalia i terreny de joc en bones condicions per a la disputa del Castelló Atlètic de Bilbao. Un partit que va respondre a l'expectació creada, sobretot al llarg del segon temps. Com no, la presència en directe de les càmeres de Canal 9 Televisió Valenciana i l'arbitratge a càrrec del gallec Raúl García de Losa, que en el minut 5 del primer temps anul·la esta jugada per posició en fora de joc de Javier Luque. Al minut 10, primera aproximació en perill per part del Castelló. La balonada llarga de Javi, el canvi d'orientació del joc d'Ukbade i el Corta que s'avança a l'acció ofensiva que protagonitzava Pere Alcañiz. Minut 14 de partit, la rèplica en botes del Bilbao per mitjan de Rípodas, que en este precís instant porta el primer esglai a les graderies del Nou Castalia. Afortunadament, Emili pot recuperar encara la possessió del Cuiro. Assistim al minut 22 de partit. La centrada del lateral Estíbariz i la rematada de cap de Javier Luque. Novament, seguia posant cerc al marc de fes per Emili el Bilbao i d'una àrea on anem a l'altra. Servici de banda d'Ukbade, i Raúl és el que ha rematat d'esquena al portal de fes a nit per Quique, debutant en primera divisió. Contracol del Bilbao. Loren, Garitano, la passada que ve per Javier Luque s'entretén i creua excessivament el valor. Clemente estava que bufava. I Luque no se ho crea. Esta és la repetició de l'oportunitat que va desperdiciar el jugador que la temporada passada militava en el Sestao. Seguís el Bilbao jugant per mitjan de Garitano, Gallego i Rípodas, que assaja el tir des de fora l'àrea. Final del primer temps i escoltarem les valoracions d'alguns dels protagonistes. Des que la primera part ha sigut quan ells han dominat més, han pressionat molt al centre del camp i, bueno, ens han robat molts balons i han tingut les dues o tres ocasions més bones del partit de la primera part, no? La primera parte hemos aguantado bien, hemos estado bien puestos en el campo y hemos hecho un par de contraataques buenos. Y quizá ha habido un poco de imprecisión en el último pase, pero que estábamos llevando muy bien el partido, ¿no? La verdad es que el primer tiempo creo que Bilbao ha jugado un buen partido, incluso ha tenido dos oportunidades muy claras. Lo que pasa es que en esto del fútbol, cuando un equipo va mal y la mala suerte a veces pues no va contigo, ¿no? Y ellos hubieran aprovechado las dos ocasiones que han tenido en el primer tiempo, pues se hubiera puesto el partido muy diferente. En la represa del partido va a cambiar la decoración. En esta primera acció, Alcañiz rematarà de cap el gol i el lateral Estíbariz desbarata el gol castellonenc. En esta ocasió hi ha una centrada des de la banda esquerra. Alcañiz que remata de cap, el rebuig per Raúl que envia fora. S'aproximava el final de Javier Clemente en la banqueta del Bilbao. Bueno, en el fútbol hay que pensar que cada domingo te está jugando el puesto, la clasificación, la ilusión de una ciudad, los aficionados, los amigos que están pendientes de ti, y esto es así. Al minut 6 del segon temps, este regal de Rafa Alcorta va servir perquè Morón li pegara un primer col mortal de necessitat als bascos, mitjançant este llançament de paràbola. Quique no ho va poder impedir. Sí.
teníamos un balón en defensa absolutamente claro nosotros, e incluso sin presión, y bueno, se le hemos dado al contrario, ¿no? Y bueno, nos ha costado un gol, aparte que han chutado, le ha pegado uno en el pie y le ha pasado por encima al portero, que ahí hemos tenido mala suerte también. Puede que el gol haya sido lo que, no sé, en cierto modo nos haya hundido, porque están jugando bien y no estamos mereciendo perder, vamos, a mi juicio. Y bueno, nos ha pillado un poco de sorpresa y creo que a partir del gol, pues como dices, hemos bajado un poco. Arran del gol, Javier Clemente va a decidir donarle entrada al terreno de joc a Ernesto Valverde. Ara fa la trena Raúl Amalcañiz, este aprofundís per la banda esquerra, y la seva centrada és enviada al córner pel jugador Larrazábal. Atenció a esta jugada. Jugada assajada, llançament final d'Alfonso Fernández i Quique, que desbarata. L'autor del remat final, l'hispanobelga Alfonso Fernández, en la cama dreta, i el baló que s'ha perdut al córner. Oportunitat en les botes de David Villabona i el baló que s'ha perdut per dalt del travesser. Clemente era un grapat de nervis. I tot seguit assistim a la consecució del segon gol. Ibeas, a l'espai lliure per el soviètic Igor Dobrovolski, eludix l'eixida de Quique i el Canyís sols té que enfonsar el baló a la red. Ha habido un balón en profundidad y bueno, yo he salido a tapar hueco y la verdad es que han ido tres jugadores de mi equipo a tapar la portería. Y bueno, pero ha habido tanta mala suerte que justamente a uno que había del Castellón le ha ido el balón, ¿no? Y bueno, ha rematado a placer. Una vegada més tindrem oportunitat de veure el gol ralentit de Pere Alcañiz, el gol que fa número 9 en la present Lliga. Castalia era tot un deleite, i si no, les imatges parlen per si soles. La gent es va limitar a seguir aquestes bones evolucions dels jugadors amb els olés olés. Ahí tenim Xavi, de cap, Fernández, Morón, Ibeas, el morenet Enduka Ugbade, fa la centrada i finalment la jugada acaba en falta. Últims compassos del partit, centrada de Morón i Alfredo remata enviant Quique al córner. Últim cartutxo del Castelló en les botes de Pere Alcañiz, que de vaselina enviarà el baló a la part superior del travesser. Ja no quedava temps per a més i Raúl García de Loza xiula la fi. Nosotros tenemos que ir sumando puntos, nuestra meta está en 33, 34 puntos para salvarnos de la promoción y ahí estamos, domingo a domingo tenemos que luchar. Afortunadamente ahora nos estamos encontrando con equipos teóricamente que van a estar con nosotros y les estamos ganando, entonces es un factor importante.